Bueno, hoy tocó venir a alimentar a los perritos. Por allá están. Por aquí está la Canela. Hasta un pollo se nos acercó por ahí. Ahí está un perro que yo estaba diciendo hace días que tiene el problema igual que Lucky. Miren, así encontramos a Lucky. Ha estado viniendo a comer últimamente, estaba más delgado. Pero ya está echando carnita. Ese tiene el problema igual que Lucky. Tardes. Ya se va la primera, ya va llena. Va buscando ya camino. Esta ya quedó sustenta también. Quedaste llenita, mamá, ¿ah? Quedaste llena, preciosa. Y por ahí otro ya quedó llenito también, ve. Ese ya comió bastante. Allá va otra ya buscando camino. Quiero agradecer a una amiga muy especial. Yo le digo a ella, ¿verdad? Mi hermana mayor, le digo a ella, sabe quién es. Es un ángel del Señor también ella, ¿verdad? Que desde hace tiempo nos ha estado apoyando con el tema de los perritos. En esta ocasión, ¿verdad? Envió para dos costales de comida. Uno especialmente para Lucky y otro costal de comida para los perritos de la calle. Entonces ya tenemos ahorita aproximadamente un costal y medio de comida para los perros de la calle. Así que si desearan apoyar siempre a los perritos de la calle con un costal de comida o lo que usted siente en su corazón, bueno, el costal de comida, el grande, el más grande, cuesta $50. 375 quetzales. 375 quetzales cuesta el costal de comida. Perdón, equivaliendo, se me traba la lengua, a $50. Aquel ya se llenó también, ya va buscando camino. Van a disculpar que a veces le he echado en el suelo la comida, porque no es que les soy honesto. Cuando ven que yo les echo comida a veces en el suelo es porque no vengo con el plan de darles comida en este momento, ¿verdad? Específicamente no vengo a eso. Y me encuentro, pues siempre me toco, mi corazón, ¿cómo les explico? Mi corazón, perdón, perdón, mi corazón es tocado. Y cuando me doy una vuelta pienso en los perritos y digo, ¿será que ya comieron?
y me vengo a dar una vuelta para darles comida. Estoy aquí retirado de la casa donde vivo, así que pido disculpas, que es algo improvisto, pues no es algo planeado. Cuando yo vengo a darles comida, necesito prepararme más, claro, yo sé. Necesito comprar andar preparado siempre, pero no siempre, ¿verdad? Se anda preparado. Pero bien, a que aguanten hambre, pues si quieren ahí unos en el suelito comen, aquella allá tienen su plato. A otro le he echado en bolsa. El problema es que a veces se me amontonan todos. Entonces a este le eché ahí en el suelo. Ya aquel lo eché en una bolsa. Miren, allá todavía dejó Bobby. Ya se van llenando. Hay una bolsa. Come. Ese tiene el mismo problema que tiene Lucky. Creo que ya lo notaron, ¿verdad? Tiene el mismo tic. Bueno, ahora solo me falta traerles agua. Les voy a traer agüita. Agüita, agüita, ¿qué? Este recipiente con el agua. Entonces, ¿está contenta? Esa quedó feliz, ya quedaron llenitos. Quiero hacer comideros de este tipo de botellas. Miren, de esta botella voy a ver si hago unos cuantos comideros. Aquí hay tres botellas. De aquí ya salen seis comideros. Ya los parto por mitad y ya les hago los platos de comida para ellos. Los voy a guardar por aquí. Los voy a dejar aquí para luego hacerles el comidero. Ya vino el otro allá. Entonces solo acá hay seis perros. Tres de este lado. Y tres. Habían siete, ¿verdad? Lado con la otra que se fue. Por el momento tenemos siete perros. Solo de este sector, allá del otro lado tengo como cuatro. Entonces me voy a equipar bien. Voy a recolectar más botellas de soda para hacer unos comideros o recipientes para comida. No sé si es correcta la palabra comederos, ¿cómo es? Comideros. O recipiente, ¿verdad? De comida, más fácil. Comidero, digo yo. Entonces, si ustedes quisieran siempre apoyarnos para la comida de los perritos, ahí pueden comunicarse conmigo para seguirles trayendo sustento a los que no tienen voz.
Ya el sol se va ocultando. Ya los perritos están contentos, ya están satisfechos. Y pues ahí con este video vamos a llegar al final.